¿Qué pedo, papayines? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo soy el Xavier en un nuevo gameplay. Efectivamente, papayines, el día de hoy les traigo lo que son los nuevos DLC. Efectivamente, lo son los que son los nuevos DLC, como lo leyeron ahí en lo que es en el título verde. Precisamente como lo habían leído ahí en el título, son los nuevos DLC de lo que es Black Ops 3 para PlayStation 3. Así de que, pues bueno, señores, espero que nos vaya muy bien lo que es en esta partida. Realmente no conozco muy bien lo que es el mapa. Realmente no lo conozco muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, se me hizo un poco interesante lo que es este mapa debido a que tiene, me parece que tres escenarios. Me parece que tiene lo que son tres escenarios. Demoledora muerta en combate. Tiene lo que son tres escenarios y pues bueno, se han de estar preguntando, bueno, ¡ah, demonio! Y precisamente como no conozco bien lo que es el mapa, pues todavía no sé bien por dónde puedo correr y por dónde no. Así de que, pues bueno, ahí como pueden estar viendo, estoy jugando, ¿cómo se llama? Lo que es este mapa que son como, ¿eh? ¿Ese güey desapareció? ¿Qué pedo? Entonces, bueno, pues prácticamente estoy jugando, ya sea bien en la modalidad de todos contra todos. Y la verdad es que el mapa siento que está un poquito grande. La verdad es que es muy buenísimo eso. Que es muy bueno que el mapa esté bastante grande para que tengas por dónde correr. Para que tengas por dónde correr. Entonces, bueno, estoy jugando también con lo que son algunos boots. De acuerdo a que, bueno, en este momento precisamente como no todos tienen todavía lo que son los DLC. Como no todos tienen todavía lo que son los DLC, entonces, pues bueno, obviamente no hay muchos jugadores. Entonces, bueno, tuve que aventarme lo que es la partida, ya sea bien con lo que son los DLC, para que de esa forma pueda poner, o bueno, más bien para que de esa forma pueda mostrarles yo lo que son los nuevos DLC de lo que es Black Ops 3. Así de que, pues bueno, este es uno de los mapas. Este es uno de los mapas de los cuales acabo yo de comprar, obviamente, y de descargar para lo que es el Black Ops 3. Obviamente vuelvo a reiterar que es para PlayStation 3, ¿de acuerdo? La verdad es que me imagino, quiero yo pensar, que el PlayStation 4 va a tener lo que son los nuevos DLCs también. La verdad es que no lo sé, pero siento que va a tener lo que son los nuevos DLC de alguna forma. ¿Qué pedo, güey? Ya ni con los boots puedo matar, güey. ¿Qué pedo? Mira nada más. Lo único bueno de los boots es de que no me hace nada. Eso es lo único bueno de los boots, señores. Eso es lo único bueno de los boots. Que la verdad, y eso que le puse encurtido, ¿eh? Y eso que le puse encurtido. Entonces, bueno, la verdad es que sí está complicado el pedo. Bueno, o sea, aparentemente. La verdad es que todavía así como que no le agarro bien el pedo a lo que es el mapa. Así de que, bueno, la verdad es que no sé si me vaya muy bien o me vaya muy bien. De plano voy perdiendo, de hecho. Vean, me van dando la madre los boots. O sea, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso que los boots me estén ganando? Me estén dando lo que es en la madre. Así de que, pues bueno, lo que pasa, bueno, más bien, ciertamente lo que son en cuestión de lo que es ¡ah, no mames! A eso me refiero, señores. A eso me refiero, que precisamente como todavía no sé bien lo que es el mapa, pues obviamente todavía no me hallo, o sea, no sé por dónde tenga que correr, por dónde puedo correr. Entonces, bueno, ahí como pueden ver, la verdad es que los boots están un poco medio pendejitos. Hasta los boots usan escopetas, señores. Hasta los boots usan escopeta. No puedo creer eso, no puedo creerlo. Lo bueno es de que, bueno, están medio pendejines. Entonces, bueno, no me causan así como que mucho daño. Prácticamente yo sé que no es una partida muy buena. No es una partida muy buena. O de las partidas que normalmente suelo subir en, bueno, jugando ya sea bien con personas que ¿es en serio? ¿Es en serio? Ok, entonces, bueno, con personas que realmente piensan y que saben cómo, de qué manera te pueden atacar, vaya, ¿no? ¿Qué pedo, señores? ¿Qué pedo con estos güeyes, eh? Miren, aquí de hecho te puedes caer si no te pones al tiro. Si no te pones al tiro, te puedes caer ahí. Entonces, bueno, pues hay que estar así como que al tanto. De hecho, es uno de los cuantos mapas. De hecho, nada más, si mal no me equivoco, no me acuerdo si son cuatro o son cinco mapas. No me acuerdo si... ¿Qué pedo, güey? Con los... Hasta los boots usan escopetas. No lo puedo creer, señores. Hasta los boots usan escopetas. Pero bueno, entonces la verdad es que no me acuerdo cuántos mapas son en total. Ciertamente no recuerdo cuántos mapas son. Pero son bueno, si mal no me equivoco, son cuatro o cinco mapas los disponibles, güey. ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo, señores! Y este güey, ¿quién sabe a quién le disparaba? Ah, ok, ya vi a quién le disparaba. Ok, perfecto, hay que tener cuidado. Acá por este lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ok, perfecto. Uy.
Entonces eso es lo bueno de los boots, señores, que realmente, bueno, están medio pendejines, entonces pues no me causan mucho efecto, vaya, ¿no? Me siento bien pro jugando contra los boots porque realmente, miren cómo los mato de volada. Entonces, bueno, me gustaría que fueran personas, o sea, que fueran personas reales, obviamente, que fueran jugadores reales, porque de esa forma, bueno, también te puedes curtir, vaya, ¿no? O sea, de esa forma también te puedes curtir y son jugadores que, bueno, pues obviamente piensan cómo atacarte, ¿no? Tienen de alguna u otra forma, tienen lo que son estrategia. Entonces, pues bueno, realmente sí está bueno este pedo. Supuestamente, o bueno, quiero yo creer que es todos contra todos. Allí está, somos 8. Pero creo que me pasé de lanza. Verde, güey, en tu cara. Entonces creo que me pasé de lanza en cuestión de los puntajes, porque creo que le puse demasiado puntos. Bueno, le puse demasiadas muertes más bien, ¿no? En cuestión de las bajas, les puse demasiadas bajas. Entonces espero que no se tarde. ¡Uy! Entonces espero que no se tarde demasiado. Realmente espero que no se tarde demasiado lo que son las bajas. Vaya, qué pedo, ¿quién dispara? Ok, me parece que hay alguien por acá de este lado. Y supuestamente este mapa, o sea, supuestamente, no lo sé. Bueno, o sea, a ver, eso decía en la descripción, ah, cabrón. Eso decía en la descripción, ¿no? Eso decía en la descripción que supuestamente este mapa es un mapa según ultra secreto para poder sacar lo que es las habilidades al 100% de lo que son los especialistas. Entonces, bueno, es por eso que de repente hay selva, hay nieve, y de hecho todavía no lo sé, miren ese güey. Hasta también saltan aquí los boots, no saben ni qué pedo. Así de que, pues bueno, aquí vamos por allá. Allá va el compita este. Madres, güey, lo mataron. ¿Qué pedo? ¿Quién fue? ¿Te podrás subir aquí? No, no te puedes subir ahí. Ok, bueno, ¿quién sabe quién lo habrá matado? La verdad, ¿quién sabe quién lo habrá matado? Ok. Ok, a ver, ¿puedo subir aquí? Ah, sí, perfecto, sí puedo subir. Ok. Pues parece que no hay nadie. Ok, perfecto. Entonces, bueno, prácticamente no sé de cuántos puntos le puse. La verdad es que no recuerdo a las cuántas muertes son o a las cuántas bajas hay que hacer para que ya termine lo que es la partida. Así de que espero que no se alargue demasiado, porque la verdad es que no me gustaría que se alargara demasiado, ya que también quiero mostrarles los que es otro tipo de mapas también, aparte de... ¡Ay, güey! Aparte de este, pues bueno, obviamente también quiero mostrarle lo que son los otros mapas que he descargado. La verdad es que los mapas se ven demasiado interesantes. Otra cosa que también les quería comentar es de que otra cosa que también les quería comentar es de que, bueno, ahora, como pueden ver, no estoy ahí grabando lo que es mi persona, bueno, lo que es el famosísimo, no estoy grabando ahora sí que como el famosísimo 2.0 le llaman. Entonces, que al principio no sabía qué carajo era eso. Entonces, bueno, no estoy grabando en la 2.0. Así es de que, pues bueno, prácticamente es así como que de rápido, vaya, ¿no? Lo que es un gameplay así como que de rápido. Y de hecho, verde, güey. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿No me mató? ¡Ah! O sea, me dio en mi madre. De dos pinches culatazos me dio en la madre. Ok, perfecto, bueno, vamos por acá de este lado. Entonces ahora me estoy grabando lo que es en 2.0, ya que debido a que nada más iba a ser una partida pues rápido, pero siento que le puse demasiados... Siento que le puse demasiado... ¿Cómo se llama? Siento que le puse... Ay, güey. Siento que le puse demasiados... Demasiadas bajas, vaya, ¿no? Creo que le puse demasiadas bajas, entonces espero no tardarnos. De hecho, hasta me están dando ganas así como de cortar también lo que es un poco el gameplay para que tampoco no se les haga muy pesado. Es que no me acuerdo si lo dejé de 30 o les puse de 40, no recuerdo muy bien. ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos, pipis! Ok, venga, venga, vamos por acá de este lado. Y bueno, la verdad es que el mapa, o sea, entre comillas... ¿Ves? O sea, ese güey se pone bien pinche histérico. Así de que, pues bueno, entre comillas está... Está un poquito, entre comillas, está un poco, digamos, grande lo que es el mapa, ¿no? Digo entre comillas porque realmente aquí, como pueden ver, es una fábrica. Aquí lo que pueden ver es una fábrica, lo que es el primer mapa, luego el segundo, que es... ¡Ay, güey! Se me olvidó que aquí no es Battlefield. Entonces, bueno, el primero es la fábrica esta que estábamos viendo hace un momento. El segundo, o la segunda sección, el segundo escenario, es este de selva. Y luego está este escenario, bueno, este escenario sigue siendo obviamente de lo que es la misma fábrica, pero el tercer escenario viene siendo este, que es el de la helada, vaya, ¿no? El de la nieve. Entonces, bueno, prácticamente está... No, ya me caí, güey, sí, ya me caí. Ah. Así de que, pues bueno, creo que nada más estamos, no sé si ya estemos nada más a una muerte, todavía no lo sé, por acá hay alguien. No se contenga. Así es de que, bueno, tengo que hacer, espero poder hacer lo que es la última baja. No, me la ganó este chavo, me la ganó el otro, me la ganó...
Preacher, no sé cómo chingado se llame. Así de que, pues bueno, papayines, vamos a cortar aquí lo que es este gameplay y nos vamos a ir en otro. Voy a modificar aunque sea tantito lo que son los boosts para que sean menos bajas. O si no, igual lo voy a dejar lo voy a dejar igual en 30, espero que sea un poquito más rápido, pero sí le voy a modificar un poquito en cuestión de la dificultad. Así es de que, pues bueno, señores, vamos a cortar aquí lo que es el gameplay y nos vemos en una nueva partida, papayines. Así es de que no te despegues de tu monitor. Bueno, papayines, pues ya estamos en lo que es en una nueva partida, estamos en un mapa diferente de los nuevos DLC de Black Ops 3. Efectivamente, señores, y pues bueno, ya lo había checado hace un momento, y estamos, bueno, prácticamente son cuatro mapas, realmente son cuatro mapas los que, bueno, realmente pusieron aquí para PlayStation 3. La verdad es algo que, bueno, por lo menos recompensa, es algo que por lo menos, ¿qué pedo? Entonces, bueno, por lo menos es algo que recompensa, ya saben, estamos en un parque de diversiones, güey. Un parque de diversiones, perfecto. Uy, la agüita, yeah. Así de que, pues bueno, ¿eh? ¿Y dónde están todos? Entonces, bueno, prácticamente son cuatro mapas que, bueno, nada más el día de hoy les voy a mostrar lo que son estos dos. El que acabamos de ver hace un momento y este que les acabo yo de... Bueno, este que estamos jugando ahorita. Entonces, ¿cómo se llama? Les voy a mostrar lo que son esos dos mapas y en el próximo gameplay que vaya a subir yo, en el próximo gameplay estaré subiendo los otros dos mapas para que los puedan ver también, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, espero que les esté gustando. Realmente a mí como que, bueno, es que realmente... Ya saben que a mí Black Ops 3 como que... Realmente ya saben que a mí Black Ops 3 así como que pues no es mucho de mi agrado, pero tampoco no me desagrada, obviamente, ¿no? O sea, tampoco es así como que, ay, nada, de plano no lo voy a jugar nunca en mi miserable vida. Realmente no, entonces, bueno, pues realmente, ¿cómo se llama? Sí me llama la atención también lo que es Black Ops 3, pero en un, bueno, o sea, digamos, no así como... No así como lo que es Battlefield 4, vaya, ¿no? Oye, güey, cuidado. Y es que también, bueno, le he modificado lo que es según yo, le he modificado lo que son, la dificultad. Y ahora lo puse, ya sea bien en modo veterano, pero bueno, por lo que... ¡Ay, güey! ¡Verde! O sea, no puedo creerlo. Entonces, bueno, le he puesto en modo veterano. Entonces, lo he puesto en modo veterano, aunque todavía siento que están un poquito flojos lo que son Pinche escopetero. Entonces, bueno, siento que todavía están un poquito flojo lo que son los boots. Realmente yo me esperaba más. O bueno, realmente, ¿saben qué? Igual y bueno, o sea, atención, digo, de cierta forma está en veterano y está un poquito fácil porque el mapa también está así como que... Está un poquito grande, ¿no? También lo que es el mapa y eso afecta también a la... Pues, tanto... Le afecta también un poquito a lo que es la jugabilidad, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa forma posiblemente puedo que me haga un poquito pesado. ¡Tómala, güey! ¡Qué pedo! Con la faro. ¡Vámonos, Ricky! ¿Se vieron eso, papayines? No, si pinches bus tienen las armas, ¿cómo se llama? Más mejoradas todavía que uno. Uno con pedos tiene que gastar todo el pinche cartucho para hacer una baja. Y esos güeyes con un solo disparo, toma la papi, Ri. Así es de que, ok, a ver. Es que de hecho, ¿saben cuál es otra de las cuestiones? Creo que aquí. De hecho, creo que aquí. No sé bien. Pero así como pueden ver, ahorita estoy tratando de trepar lo que son las paredes. Y realmente... Ahí está. Ok, perfecto. Sí se puede, pero creo que lo estoy haciendo mal. Por eso no me funcionaba. Creo que yo lo estaba haciendo mal, por eso es que no me funcionaba. Ay, güey, no tengo UAV, maldición. Con el UAV sería un poquito más fácil de encontrarlos. Ok, si mal no me equivoco, acá fue uno. O por dónde... ¡Miren! Verde, güey, tómala. No lo puedo creer, señores. No lo puedo yo creer, vean. O sea, los bunes están donde la madre, toma. No, los hubiera lanzado hasta allá también. O sea, de plano soy un maldito noob. No lo puedo creer, de plano soy un maldito noob. Vean eso. Vean eso, señores, o sea, de plano soy un maldito noob. O sea, hasta los boots me ganan. Hasta los boots me andan ganando, señores, no lo puedo creer. Uy, pues yo. Ok, perfecto. Hasta los boots me andan ganando. ¡Tómala, güey! Ni siquiera lo vi venir. No lo puedo creer, señores. De plano sí estoy bien pinche noob. En Black Ops 3, obviamente, ¿eh? En Black Ops 3. Ok, perfecto, cuidado. Ok, uy. ¡Uy, no puede ser! Venga. Uy, o sea, los boots, miren que se están poniendo bien pinches necios y recios, ¿eh? Así de que, bueno, supuestamente ese güey lleva 18, yo llevo 15.
Bueno, no, no, supuestamente no. Ese güey lleva 18 y yo llevo 15. Esto es imposible. Cuidado, cuidado. Ok. Ok, ahí está. Güey, es que no lo mato. ¿Qué pedo? O sea, no puedo poner de pretexto que es el maldito lag porque ni siquiera tengo lag. ¿Qué pedo? Me están matando los boots, señores. No puedo ni contra los boot veteranos. O sea, bueno, es que obviamente ya les había comentado, no sé si les dije, pero están en modo veterano, obviamente. O sea, está en modo veterano este pedo. Entonces, bueno, no sé si se pongan un poquito más recios o qué show, pero yo los sentí un poquito todavía flojos. Igual ya han de haber escuchado cuando les dije que estaban medio pendejitos todavía. Entonces, igual y por eso han de haber dicho, ah, sí, güey, pendejitos. Ahí te va la riata, güey. Venga, 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 vamos por acá de este lado. Me parece que estaba verde, güey. Es que pinches boots, no mames, güey. Están usando pinche escopeta. ¿Qué gatorades? ¡Vean eso! ¡No lo puedo creer, señor! ¡No lo puedo creer, chavos! De verdad que no lo puedo creer. ¡Y la resbaladilla! Vale, 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 vale. ¡No! ¡No! ¡Ah! No lo puedo creer, me están ganando los boots, o sea, es en modo veterano, en modo veterano. Pero aún así, no es para que me estén dando en la torre, eso es imposible. Míralo, 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 míralo. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo, eh? Se están poniendo, no, bueno. Y es que ahora nada más le puse de 25 bajas, realmente no le puse de más. O sea, vean, papá, y en el medio, no puede ser. En fin, chicos, bueno, espero que les haya gustado lo que es este gameplay. Y si fue así, pues bueno, regálame lo que es un like, que la verdad, en este canal, pesa mucho. Y pues bueno, si es la primera vez que estás viendo mis gameplays y estás de visita aquí en lo que es de nuevo mi canal, pues bueno, primero y antes que nada, te mando lo que es un saludote y un besito en tu nalguita derecha. ¡Mua! Y eso, muchísimas gracias por estar aquí. Pero ¿qué esperas, papayín, que no te suscribes? Para que no te pierdas ninguno de los gameplays próximos y que cada vez que suba lo que es un video, lleve a tu caja de notificaciones, ¿de acuerdo? Así de que si me ayudas a compartirlo, el compartirlo es un plus que a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Así de que nos vemos en la siguiente conexión de Xavit Games. Cuídense mucho, les mando un besote, un abrazo. Yo soy el Xavit, hasta la próxima. Bye bye.